到原来
Pedro ha detto questa adorazione viene nella Epistola a Corinthians, capitolo 13, verso 3 Corinthians. Si io hablase de lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como tal que resuena o símbolo que retiene. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, si tuviese toda la fe de tal manera que traspasase los montes y no tengo amor, nada soy. Tener amor es saber soportar, ser bondadoso, no tener envidia ni ser presumido, ni orgulloso, ni egoísta, ni enojarse, ni guardar rencor, no lograrse las injusticias, sino la verdad. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo, casi todo. El amor jamás deja de existir. Tres cosas hay que son permanentes: la fe, la esperanza y el amor. Pero lo más importante de estas es el amor. Dios de amor, en cuya presencia se halla la felicidad, otórgales a Jonathan y a Mary sabiduría y devoción en el vivir de su vida en común. Que cada uno sea para el otro fortalecimiento en sus necesidades, consejero en sus problemas, consuelo en la tristeza y compañía en su gozo. Amén. En el nombre de Dios, yo soy Jonathan. En el nombre de Dios, yo soy Jonathan. Tomo a Miriam como esposa. Tomo a Miriam como esposa. Y prometo tenerla y cuidarla. Prometo tenerla y cuidarla. Desde hoy en adelante. Desde hoy en adelante. En los tiempos buenos. En los tiempos buenos. Y en los malos. Y en los malos. En riqueza y en pobreza. En riqueza y en pobreza. En salud y en enfermedad. Para amarla y ayudarla. Hasta que la muerte nos separe. Este es mi voto solemne. En el nombre de Dios, yo me. En el nombre de Dios, yo me. Tomo a Jonathan como esposo. Tomo a Jonathan como esposo. Y prometo tenerlo y cuidarlo. Y prometo tenerlo y cuidarlo. Desde hoy en adelante. Desde hoy en adelante. En los tiempos buenos y en los malos. En los tiempos buenos y en los malos. En riqueza y en pobreza. En la riqueza y en pobreza. En salud y enfermedad. En salud y enfermedad. Para amarlo y ayudarlo. Para amarlo y ayudarlo. Hasta que la muerte nos separe. Hasta que la muerte nos separe.
Este es mi voto solemne. Este es mi voto solemne. ¿Hay algún símbolo de compromiso? Bendice, oh Dios, estos anillos para que sean los símbolos votos por los cuales Jonathan y Mary se han unido el uno al otro. En Cristo nuestro Señor. Amén. Miriam, te entrego su anillo. Como símbolo de mi amor. Como símbolo de mi amor. Y con todo lo que soy y tengo. Todo lo que yo tengo. Que borro el nombre de Dios. En nombre de Dios. Jonathan, te entrego ese anillo. Como símbolo de mi amor. Y con todo lo que soy y tengo. Te honro en nombre de Dios. Dios mira a todas sus criaturas con amor y solicitud. Podemos estar seguros que Dios se contempla favorablemente. Ustedes pueden confiar en que Dios aprueba las promesas hoy hechas aquí por vosotros. Ahora, dado que Jonathan y Mary se han comprometido el uno con el otro y lo han atestiguado así delante de Dios y su pueblo, de acuerdo a las ordenanzas de Dios, en uso de facultades que nos otorga la ley de la Florida, yo declaro esposo y esposa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lo que Dios ha unido, no lo separará ni jamás. Oremos. Dios de amor, derrando gracias sobre esta pareja que ha venido a comprometerse a vivir juntos en el legítimo matrimonio. Otórgales la fuerza y la paciencia, el afecto y el entendimiento, el coraje y el amor para continuar juntos en mutuo crecimiento, de acuerdo a la voluntad que es en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Jonathan y Miriam. Dios les ha dado un don hermoso que nunca deja de ser. Y el don del amor nunca deja de ser cuando lo practicamos todos los días. Es el don que nos sorprende con lo mejor, que nos invita a lo mejor, y que nos da lo mejor. Y si miran detrás, se dan cuenta que no están solos. Para ese viaje que se hace en el amor y en el amor, Dios les da a ustedes lo que necesitan para ser felices, pero también les da a todos ellos lo que necesitan también ustedes para ser felices. La felicidad se hace siempre en el caminar, con gente felices. Ustedes se decidieron amar con lo mejor. Sigan practicando ese amor con lo mejor, que es la fuerza que nunca deja de ser y que les dará siempre lo mejor del camino. Que Dios bendiga vuestros sueños y los días que están por allá. Sabemos.
son los mejores. Amén. Que Dios os bendiga y os guarde. Que Dios haga resplandecer su paz sobre vosotros. Os colme de su gracia. Ponga en vosotros su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ahora, un momento muy importante. Pueden besarse. Un momento muy importante. Pueden besarse. Un beso tú, bueno, aplaudan por favor. Es bueno para mí presentar a ustedes por primera vez al señor y a la señora Salda.